¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días. Qué placer estar con ustedes en Unidos por Canal 4 y también por Máxima FM. Un beso enorme a todos los oyentes, también a la TV de Jun y a Radio de Jun que nos retransmiten. Y es un placer estar con toda la comunidad. Unidos aquí juntos con Asisper. Gracias, como siempre, a Boutique Carisma por las prendas. Hoy sumamente primaveral, ¿eh? le digo con todos los colores de esta blusa divina, porque las prendas son informales, las ropas exclusivas, únicos, los modelos que vos buscás están en Boutique Carisma Leandro Gómez 1090 en el primer piso de la galería. Con la atención de Hilda, de Andrea y por supuesto las chicas que tienen eh, la mejor disposición a la hora del asesoramiento, la combinación de todas las prendas, los jeans, las blusas, los pantalones, ropa informal, todo el calzado, lo que vos buscás está en Boutique Carisma Leandro Gómez 1090. Y desde ya, como siempre, gracias por hacer lucir sus hermosas prendas en cada programa. De Unidos. Y hoy el día lo requiere, muy primaveral, muy lindo, ¿eh? una hermosa mañana en la ciudad de Paysandú que estamos disfrutando con ustedes y ya comenzamos porque hubo tantas actividades que las queremos compartir con ustedes. Se realizó el pasado fin de semana la tercera fecha del Departamental de Atletismo con una muy buena concurrencia de público en las categorías de 4 kilómetros. Y 8 kilómetros. El pasado sábado 8 de septiembre se llevó a cabo la tercera fecha del Circuito Departamental de Carrera de Calle Paysandú Corre 2018. En esta oportunidad de los funcionarios de salud privada de COMEPA y en su día a quienes le mandamos el saludo porque es hoy el día del funcionario, muy pero muy de la salud privada, un muy eh, feliz día para todos ellos, fueron los organizadores del evento conjuntamente con el equipo docente de Plaza de Deportes. Otra fecha con una participación masiva bueno, en las distintas categorías 4K y 8K. La misma tuvo lugar de encuentro frente al complejo Irene Sosa, donde se realizaron las salidas y las llegadas para luego continuar con las premiaciones y sorteos. Se ha tenido en todas las etapas la participación de atletas de Salto, de Río Negro, Soriano, Durazno y de la región. Entre Riana lo que hace aún más interesante la competencia por puntuación de 8 kilómetros. Los resultados de la 4K participati participativa tuvo premio Creditel a los cinco primeros de ambas ramas. Y vamos nosotros a reconocer a los primeros. Puestos en Damas, Lorena Winks. En Varones, Nahuel Matiauda. A su vez, los 8K eh, tuvieron la premiación en la categoría de 14 a 19 años. Y en Damas, el primer puesto lo tuvo Lucía Maneiro, de Fray Ventos y Morián León, de Argentina. Bueno, estos fueron en la categoría, repetimos, de. 14 a 19 años, y perdón, de 20 a 29 años damas, Morián León de Argentina. Vamos a seguir con las categorías de 30 a 39 años damas, Claudia Gómez de Fray Ventos, en la categoría de 40 a 49 años, Mercedes Gamboa de Paysandú, de 50 a 59 años en dama, Brenda Brum, también de la ciudad de Paysandú, y de 60 años en adelante, damas, Ana María Alzamendi de Paysandú. En la categoría 8K de 20 a 29 años varones, Agustín Campopiano de Paysandú. De 30 a 39 años en varones, Rubén Inda de Paysandú. Y también de 40 a 49 años en varones, eh, el primer premio se lo llevó Rogelio Canales de Paysandú. De 50 a 59 años en varones, Luis Caraballo de Paysandú. Y de 60 años en adelante, Tony Wilkinson, también de la ciudad de Paysandú. Les recordamos que la cuarta fecha se realizará el domingo 28 de octubre a cargo del Club Turín, donde se viene trabajando desde Plaza Deportes junto a la directiva de la institución. Bueno, realmente un éxito esta actividad y como siempre, Unidos y ASISPER estuvo presente, obviamente, promocionando y promoviendo. La salud, que es lo que siempre programa a programa buscamos. Vamos a establecer la primera pausa y ya volvemos con más eventos, con más salud, con más unidos aquí en Canal 4 y Máxima FM. Cochería y Previsora San José. Nuestra atención nos distingue desde hace más de 40 años. Beneficios exclusivos para nuestros socios. Descuentos en salud. Atención jurídica notarial, educación, florerías, pasajes en agencia central y copay, traslados en ambulancias, cochería y previsora San José, José Pedro Varela, 749, teléfono 4722-2146. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos. Están los muy transitados y los solitarios, donde aprendes a pasar un tiempo con vos. Hay caminos entreverados y otros bien derechos, los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada, los que tenés que aguantar porque están en mal estado y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos, que nos unen y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. En Óptica Zoom contamos con toda la línea de lentes recetados y de sol para todas las edades, con importantes descuentos para los socios de ASISPER. En lentes recetados, 20%, en lentes de sol, 15%, y en lentes de contacto, 15% de descuento. En joyas, emociones que brillan para siempre, 15% de descuento, y en audífonos, 10% de descuento. Óptica Zoom en Paysandú, en Montevideo 983 con teléfono 472-2212. En Yun, en 18 de julio 1945 con teléfono 4567-2120. Bueno, muy bien, vamos a recibir, es un placer tenerlo aquí, al doctor Germán Echenique. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, eh, nosotros vamos a recordar un poco a, a la audiencia que este, días atrás, la semana pasada, se registró y se realizó una charla Exacto. para eh, funcionarios del Hospital Escuelado Litoral sobre el tratamiento para los usuarios de VIH. Usted, doctor, atiende en la Policlínica de Infectología, ¿verdad? Exactamente, hoy, eh, al mes de agosto del año 2018, 18, eh, nosotros controlamos tanto la policlínica de efectología de ACE como la de la mutualista de Comepa este, los pacientes VIH en seguimiento y en tratamiento en Paisandú. Muchas eh, Juan José Meré en la nota hacía referencia que, bueno, a veces depende del de personal de salud y del trato si ese paciente sí o no, que es muy importante para esta enfermedad crónica, como muchas Exacto. enfermedades. ¿no? Eh, nosotros eh, mostramos en esa actividad que era una actividad para. Eh, para todo el personal de salud, en ese caso de ACE, en cuanto a la consejería que hay que hacer ante el diagnóstico de una persona que se va a testear con VIH y que tiene ese diagnóstico, cómo hay que aconsejarlo y cómo redireccionarlo para no perder la continuidad asistencial en la policlínica. Este, hoy día el Sistema Nacional Integrado de Salud promueve que la asistencia sea multidisciplinaria, y sobre todo brindada en un primer, primer nivel de atención. Nosotros tenemos una Policlínica especializada este, que está fuera del primer nivel de atención y la idea es que el usuario con VIH también pueda tener una asistencia en el primer nivel de atención, evacuar sus dudas, incluso hacer parte del tratamiento, siempre, por supuesto que algunas cosas técnicas tienen que venir siempre a la Policlínica especializada, pero la idea es que el primer nivel de atención sea el lugar de llegada, de contacto del usuario y ahí se lo derive correctamente a, un, a otro nivel de asistencia que es la policlínica especializada. Cuando hablamos de, eh, de que accedan al primer nivel de atención, ¿cuál es ese primer nivel de atención? Eh, el primer nivel de atención, como ustedes lo habrán visto en todo el servicio sanitario en paisandú que ha crecido mucho, que es la atención en policlínicas de barrio, que hay, eh, se ha invertido mucho en, en, tanto en lo inmobiliario como en capital humano. Este, para que el usuario tenga ese contacto con su médico de confianza, que lo ve todos los días, que lo controla por determinadas patologías, y en el caso de tener el, el testeo de, de VIH reactivo, su médico de confianza es el que lo, lo apoya, lo asiste y lo estimula a continuar la asistencia en un nivel más especializado. Imagino que también dentro de estos consejos se le da, que se le da a los funcionarios tiene que ver con el, guarda, el guardar o preservar la identificación. Porque si bien, y lo hablábamos días atrás, es una enfermedad crónica como tantas, hay muchos prejuicios a niveles culturales. Exactamente, el estigma y la discriminación es lo que más les afecta a estos pacientes, son poblaciones muy vulnerables desde lo económico, desde lo social, pero sobre todo de la, de la discriminación que se le hace, tanto a nivel de la comunidad en el que viven, incluso en la comunidad asistencial, eh, son, son víctimas de estigma y de discriminación. Y por lo tanto hay que luchar contra esas barreras para que el usuario eh, acceda a un correcto tratamiento y no se vea victimizado o estigmatizado por su condición de paciente con una enfermedad, por ejemplo. En el caso cuando llega el paciente a la, a la policlínica especializada, bueno, ¿cómo uh -huh. se trabaja con el paciente? ¿Qué es lo que específicamente se realiza? Eh, primero se hace una evaluación técnica de, de todas sus comorbilidades y, su, y probables otras coinfecciones que puede tener como cualquier paciente. Y sobre todo, se lo tra uno trata de trabajar porque no somos tendríamos que ser un equipo multidisciplinario, en realidad somos pocos, soy yo y una enfermera nada más, este, pero tratamos en, en que tenga acceso, que tenga eh, cualquier duda o problema que le pase, y él pueda acceder rápidamente eh, a nuestra policlínica, tener nuestro número de teléfono de la policlínica para acceder rápidamente a evacuar sus dudas. Porque el problema más que nada que tenemos hoy en esta población. Es que empezamos a perder eh, pacientes, o sea, eh, hacemos el diagnóstico, iniciamos un tratamiento, pero muchos de esos pacientes, en el correr del tiempo, como una enfermedad crónica, los empezamos a perder y dejan de recibir su tratamiento específico. ¿Por qué pasa esto? Por todos estos, porque son eh, es un problema complejo, multifactorial, con mucho de, de socioeconómico, tienen son pro, eh, son pacientes y poblaciones muy vulnerables tienen poco acceso a beneficios sociales, a canasta alimenticia, a prestaciones eh, sociales o planes MIDE, Uruguay trabaja, BPS, no acceden a esas prestaciones, este, tienen esas dificultades económicas, sociales, y como yo les contaba, el estigma y la discriminación les impide acceder a, a fuentes laborales adecuadas. Entonces, todo ese combo hace que ellos eh, en algún momento se pierdan de la continuidad asistencial y dejen el tratamiento. En estas condiciones y estos factores o características, digamos, que usted está diciendo de las personas que tienen VIH, eh, ¿se da en la mayoría eh, en esta población vulnerable? O sea, ¿el VIH se relaciona con la pobreza, con el trabajo sexual y demás? No, ¿O no, está no. mal? No, no, no. Es, 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 esos son los estigmas y las barreras que tenemos que ir derribando. Este, nosotros tenemos una población que es muy heterogénea, como yo les contaba, tanto a nivel mutual como a nivel de ACE, que hay de todo tipo de, de poblaciones. Lo que pasa es que tenemos el peso de una población con muchas vulnerabilidades, se ve más en ACE que a nivel privado. Claro, por supuesto. Entonces, esas vulnerabilidades hacen que una población mutual, eh, el seguimiento al año de los pacientes que nosotros iniciamos el tratamiento, supera el 80% de pacientes que siguen en tratamiento. En cambio, a en nivel eh, ACE, por toda esta problemática, no llegamos al 20% al año de empezado el tratamiento de los pacientes que continuamos al año en seguimiento. Los vamos perdiendo. Este, y eso lo vemos por condiciones que exceden a la, a la medicina. Son problemas sociales, económicos, este, de discriminación y de estigma. Y bueno, que intentamos trabajar con las pocas herramientas que tenemos en nuestro lugar. ¿Cuáles son las vías de contagio del VIH? El VIH se contagia por vía de transmisión sexual. Es la vía, más del 90% de nuestros usuarios tienen vía de transmisión sexual. Eh, Hoy día el, el, el abuso de drogas y sobre todo de drogas intravenosas es otra fuente importante de contagio de VIH al compartir jeringa y agujas, este, que son las vías más comunes. Y desgraciadamente una tercera vía que es la que nosotros intentamos no tener es la vía vertical, la transmisión madre hijo, que uno lucha y, tra y trabaja en esa población en particular, esa mamá que tiene VIH y se embarazó de que no transmita su descendencia a, a su niño. La mayoría de, la, de las mamás que tenemos en seguimiento y en tratamiento no transmiten su, su enfermedad a su niño. Desgraciadamente este año este, hemos tenido mamás que llegan a trabajo de parto sin conocer su condición de VIH, se hace el diagnóstico de la enfermedad prácticamente en el trabajo de parto y desgraciadamente ya tenemos casos este año de mamás que transmitieron a sus bebés este, la enfermedad y que son el núcleo duro y el núcleo que uno menos quiere tener dentro de su población, pero realmente seguimos teniendo mamás que transmiten a sus bebés la enfermedad. ¿Cuál es este, lo más, este, más allá de lo doloroso en cuanto a sentimental y demás, sí. de, de que un niño ya nazca con VIH? Eh, ¿Cuáles son la, la, las consecuencias que tiene este niño luego a lo largo de su vida? Hoy día el VIH, tanto en toda población, es una enfermedad crónica de por vida, que no la podemos erradicar, la podemos controlar. Lo que pasa es que a ese bebé, a ese niño, lo sometemos o lo exponemos a una enfermedad que va a estar en toda su vida eh, tomando medicamentos para controlar esa enfermedad. Muchos de esos niños pasan a la edad adulta y nosotros los recibimos ya de, de la edad pediátrica que vienen en tratamiento. Pero digo, sigue siendo doloroso eh, la transmisión vertical. En uruguay ahora la única forma de darse cuenta que uno tiene vih es haciéndose un test o o la, o la enfermedad se manifiesta en algunas otras este, tiene algunas otras manifestaciones claro. se manifiestan en la etapa tardía con estigmas y signos clásicos de enfermedad pero hoy día hay que diagnosticarlo antes de llegar a esa etapa ahora y... un diagnóstico no sí. perdón un diagnóstico que eh, también cuesta y, y desde el estigma y lo cultural o sea, ¿por qué nos deberíamos hacer un diagnóstico a ver si, son, si tenemos o no? Porque tuvimos una relación sexual donde no nos cuidamos. Hoy en día tenemos que cuidarnos y me parece exigirlo como usuario ante cualquier contacto con el sistema sanitario. Eh, se hacen portes rápidos, se puede hacer por un pinchacito en el dedo y se tiene una técnica rápida de diagnóstico. Eh, tengamos o no tengamos conducta de riesgo, tengamos o no tengamos pareja estable incluso teniendo pareja estable, está bueno controlarse por lo menos una vez al año la posibilidad de tener o no la enfermedad de transmisión sexual, o en este caso el VIH. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos el tratamiento de esta enfermedad en una etapa temprana, las posibilidades de éxito son muchos mayores que si la tomamos o hacemos diagnóstico en una etapa tardía, con una enfermedad oportunista que la propia enfermedad oportunista puede causar la muerte de ese paciente, pero la posibilidad de que esa enfermedad sea controlada, el VIH sea controlada en una etapa tardía, son mucho menores que si hacemos diagnóstico en una etapa temprana. Igualmente, ¿la gente se muere de VIH? Sí, 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 sí. Se ¿En se muere. las dos opciones, o controlada o no, se muere? Eh, oh. Se muere el, el que está mal controlado o no se controla. Los últimos, los últimos decesos en Paysandú han sido pacientes que o abandonaron su tratamiento y lo retomaron ya en una etapa de una enfermedad oportunista, o eh, muchos de ellos que hemos tenido pérdidas y fallecimientos son pacientes que eh, ingresan al sistema sanitario por la enfermedad oportunista. Hacemos diagnóstico de la, de la situación de VIH, pero no logran superar esa enfermedad oportunista y mueren por esa causa. ¿Cuántos pacientes eh, o cuántas personas con VIH hay en, en Paisando? Eh, nosotros en seguimiento tenemos eh, actualmente 146 personas. ¿Mayores de alguna edad que se.? Que eh, se... Nosotros controlamos solo adultos mayores de 15 años Bien. en nuestra policlínica. Este, estamos por debajo del el número estimado, se estima que uno de cada 200 personas tenga, sea cero positivo, o sea que conviva con la enfermedad. Por lo tanto, nosotros calculamos que debemos andar en más de 300, 300 y 400 personas. Es lo que tendríamos que tener en Paisandú. O sea que estamos por debajo de la meta diagnóstica eh, conveniente para, para llegar a, a atender a todos. ¿no? Claro, porque ese faltante, ese resto, es el que no se atiende o el que no sabe. Ese esa es faltante. O no sabe que tiene la enfermedad, o sabe y se perdió el sistema sanitario. Mm. Este, y el problema es que es el que mantiene la epidemia activa, porque sigue contagiando y siguen apareciendo nuevos casos por esa población que no llegamos, ya sea porque no se atiende o porque directamente no sabe que tiene su enfermedad. Creo que lo más peligroso es el que, el que, bueno, no sé, los dos casos, el que sabe y no se controla y no dice, claro. o el que no sabe y contagia. Y contagia. ¿no? El hecho es que el, cualquiera de los dos casos contagia. Y esa es el, la meta que tomó el, en el año 2013. Eh, las Naciones Unidas con la ONUCIDA, que puso una meta bastante ambiciosa que era poner fin a la epidemia en el año 2030. Para eso se planteó objetivo, o sea, de la población total que hay en el mundo, testear, o sea, saber conocer el 90% de la población, poder conocer cuál es el 90%, conocerla, y de ese 90% poder tratarla a su vez de ese 90% de que se trata, ese 90% que sea indetectable, que no transmita o que no contagie a sus eventuales parejas, que no transmiten su descendencia vertical a su niño, la mamá a su niño, este, pero nosotros estamos en cifras bastante lejanas por todas estas condiciones a ese 90-90-90 planteado en el año 2013 por ONUCIDA. ¿Más hombres que mujeres o más mujeres que hombres? Tenemos una proporción 2-1 aproximadamente entre hombres y mujeres. Eh, una de las cosas importantes, ¿no? como lo, lo veníamos diciendo, este, lo que se necesita es la protección, un diagnóstico este, precoz, precoz y el cuidado. Y el cuidado. Creo que parte del cuidado personal de cada uno de nosotros es acceder a técnicas diagnósticas, porque no hay nada más peligroso que no saber la condición de uno, porque no puede tratarse, porque la enfermedad puede evolucionar y puede contagiar al, al entorno la idea es acceder y que todas esas técnicas diagnósticas estén al alcance de toda la población haciendo hincapié, como hablamos al, in al inicio en la atención primaria de la salud ¿Qué pasa con estas vacunas? Muchas veces vemos noticias que en, en otros lugares del mundo este, bueno, surge una vacuna, podría este... el, el virus de HIV es un virus característicamente que afecta el sistema, el sistema de inmunitario pero es un virus muy arcaico ¿Qué quiere decir esto? Que son virus que se replican en forma errónea. O sea, se replicó y la progenie, o sea, la, la descendencia de ese virus que se está replicando en, un, en una persona, eh, no es igual a, su, a sus padres y a su vez se sigue reproduciendo en forma errónea. Tiene errores de transcripción, se llama. Entonces lo que circula en una persona son cuasi especies. No es el mismo virus, son virus parecidos. Formular una vacuna con un virus que no son siempre iguales, es realmente muy complejo, por eso que la vacuna nunca o por ahora no ha tenido éxito, porque el virus tiene errores de transcripción y eso es lo que lo hace al virus que falle a las vacunas, incluso falle el tratamiento que nosotros le damos con antivirales si el paciente no toma correctamente esos antivirales. Ahí está, ¿no? Por eso la complejidad además de, de esta enfermedad. Doctor, le quiero agradecer muchísimo por, por favor, haber venido, es un favor. placer. Y, y bueno, creo que estas instancias sirven para para sacar un poco esos mitos y esos y prejuicios. concientizar que... primero el, el mito y el, el estigma que nosotros mismos enfrentamos a esta población y a su vez nosotros mismos tenemos que testearnos y empezar a exigir en nuestros controles de salud que se nos testee contra el VIH. Nosotros los médicos tenemos que ofrecerlo, pero también el usuario tiene que empezar a, a ser partícipe y exigir que sea testeado. Tenemos que cambiar la mente un poquito, ¿no? Porque, exactamente. Este, no, creo que a todos nos suena raro ir a la consulta y decirle quiero hacerme un... Exactamente. ¿No? Este... Pero bueno, es, es, es un beneficio para nosotros, me parece. Un placer, doctor. Por Muchas favor, gracias. Por favor. Así nos visitaba el doctor Germán Chenique. Nos vamos a la pausa y ya seguimos por. en unidos. En Óptica Zoom contamos con toda la línea de lentes recetados y de sol para todas las edades, con importantes descuentos para los socios de Asisper: en lentes recetados 20%, en lentes de sol 15% y en lentes de contacto 15% de descuento. En joyas emociones que brillan para siempre 15% de descuento y en audífonos 10% de descuento. Óptica Zoom en Paisandú. En Montevideo, 983, con teléfono 472-2212. En June, en 18 de julio 1945, con teléfono 4567-2120. Cochería y Previsora San José. Nuestra atención nos distingue desde hace más de 40 años. Beneficios exclusivos para nuestros socios. Descuentos en salud. Atención jurídica notarial, educación, florerías, pasajes en agencia central y copay, traslados en ambulancias, cochería y previsora San José, José Pedro Varela, 749, teléfono 4722-2146. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos. Están los muy transitados y los solitarios, donde aprendes a pasar un tiempo con vos. Hay caminos entreverados y otros bien derechos. Los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada. Los que tenés que aguantar porque están en mal estado y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos, que nos unen y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Bueno, como siempre decimos, hay muchísimos beneficios por el cual vos tenés que ser socio de Asisper. Te quiero contar que en los próximos programas vamos a tener sorpresas para ustedes, ¿eh? muchísimos regalos. Bueno, y cosas imperdibles. Si todavía no sos socio de Asisper, estate atento porque en los próximos programas vamos a ir anunciando lindos regalos para ustedes. Pero lo decíamos, si vos sos socio de Asisper, tenés un montón de beneficios. Por ejemplo, que Asisper integra la red Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que te cuida en cada punto del país. La única empresa, escucha bien, la única empresa de acompañantes que te cuida en cada rincón del país. Ser socio de Asisper también te da beneficios en óptica Zoom. En Óptica Zoom contamos con toda la línea de lentes recetados y de sol para todas las edades, con importantes descuentos para los socios de Asisper: en lentes recetados 20%, en lentes de sol 15% y en lentes de contacto 15% de descuento. En joyas emociones que brillan para siempre 15% de descuento y en audífonos 10% de descuento. Óptica Zoom en Paisandú. En Montevideo 983 con teléfono 472-2212. En Yun, en 18 de julio 1945 con teléfono 4567-2120. Y llegamos al final de Unidos, ha sido un placer estar con ustedes, un beso enorme a todos los oyentes de Máxima, a los televidentes de Canal 4 y a toda la gente de June como siempre que nos siga, gracias a Boutique Carisma que nos acompaña con la vestimenta programa a programa, Leandro Gómez 1090, la ropa que vos querés lucir la encontrás allí en Boutique Carisma. Un placer, hasta el jueves 11 y 30 en Unidos por Canal 4, Máxima FM y Asisper, gracias.